Hola a todos, ¿cómo están? Oli, ¿qué tal? Hola Omar, Carlos. Hola a todos los que se están conectando. Hola Freddy, ¿qué tal? Bueno, miren, les voy a contar. Hoy día vamos a hablar con la doctora Claudia Seminario, porque me imagino que muchos de ustedes deben tener un montón de consultas con respecto al teletrabajo y demás. Y esta sin duda es, digamos, una conversación bien rápida, la vamos a hacer súper rápida, para no estarlos aburriendo así con la entrevista y eso. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben que la pueden dejar aquí, miren, aquí, en este cuadradito con preguntas. Ahí escriban su pregunta. Y la vamos a responder con Claudia, ¿ya? Bueno, Claudia ya se conectó, así que la vamos a bienvenida. A ver, vamos a esperar a Claudia Seminario, la doctora Claudia, para hablar acerca del teletrabajo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Un Muchas gracias por la gustazo. invitación. Ya nos conocemos por acá, ahora me alegra muchísimo, en verdad, que nos conozcamos por aquí. Y nada, quería darle este regalo a mis seguidores porque muchos de ellos hacen teletrabajo y están como que no sé qué hacer, ¿no? Porque puedo estar como presionado por mi jefe y hay algunas preguntitas que de hecho te quiero hacer, ¿no? Sí, claro. Si tú estabas planteando muchos escenarios cuando conversábamos por los mensajes de Instagram y no sé si nos podrías aclarar la situación. ¿Tenemos que contestar a todas horas a nuestros jefes? Claro. Lo normal es que aquellos trabajadores que están sujetos a fiscalización, el empleador les establece cuál es su horario de trabajo. Entonces, así estemos en trabajo remoto. Tenemos que estar a disposición de nuestro empleador durante el horario de trabajo previamente establecido. ¿Cuál es la dificultad? Que antes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de trabajos, pues claro, íbamos al centro laboral y marcábamos la hora en la que entrábamos, salíamos al refrigerio, volvíamos a regresar y salíamos. Entonces, digamos, había un registro de asistencia. Pero ahora todos estamos trabajando en casa, con lo cual es un poco más difícil para el empleador poder registrar esas entradas y salidas. En todo caso, es el empleador el que tiene la obligación de comunicarle al trabajador la forma en la que va a supervisar su trabajo, ¿no? Y le tiene que comunicar cuál va a ser ese horario de trabajo. Y durante ese tiempo o ese horario de trabajo, pues uno tiene que estar a disposición para contestar correos electrónicos, llamadas, inclusive WhatsApp, que ahora también pues es bastante frecuente y es una herramienta muy útil para las coordinaciones. Pero es importante aclarar, Carla, que no todos los trabajadores tienen derecho a horas extra. Tenemos que tener en cuenta que solamente aquellos que están sujetos a fiscalización, todos aquellos trabajadores que son de dirección, que realizan servicios intermitentes o que aquellos que están calificados como no sujetos a fiscalización, son aquellos que no van a tener derecho a horas extra, ¿no? Pero digamos que todos aquellos que no tienen esas calificaciones, entonces sí podría generarse, inclusive en el trabajo remoto, podría generarse un sobretiempo. Pero solamente si eres personal de confianza, por así decirlo. No, solamente si no eres personal de dirección, no eres personal sujeto a fiscalización y no prestas servicios intermitentes. O sea, digamos Por la mayoría ejemplo, de casos, ¿no? claro, por ejemplo, nosotros los periodistas, a nosotros se nos ha dicho, tú siempre ten tu celular prendido porque te podemos llamar a la 1 de la mañana y tienes que ir, ¿me entiendes? No es como que no voy a contestar el teléfono. Pero si tú tienes un horario de oficina, digamos, y marcas, no te pueden llamar. Si tú le dices a tu jefe, mire, hasta las 6 de la tarde voy a estar contestando las llamadas, ¿es así? Claro, o sea, una vez que termina tu horario de trabajo, tú podrías no contestar y no te tienen por qué sancionar, porque las horas extras son voluntarias, sino que ¿qué sucede? Y es una realidad. Muchos de los trabajadores pues se sienten cortos de no contestar, porque dicen, uy, de repente no me renuevan, porque es una realidad, ¿no? Dicen, de repente no me van a tener bien considerado, pero las horas extras solamente son obligatorias conforme a ley cuando hay caso fortuito o fuerza mayor que pone en peligro inminente la vida de las personas o la continuidad de la operación de la empresa. Pero después, conforme a ley, las horas extras son voluntarias. Entonces, en principio, si mi horario termina a las 6, yo podría dejar mi celular por otro lado. Si no No pasa contestan, nada. no me tienen por qué sancionar, ¿no?
¿Y cómo decirle, por ejemplo, a tu jefe, ¿no? Bueno, por si acaso, mira, yo marco entrada, porque hablamos de este miedo, ¿no? Sobre todo en pandemia, la gente está como que haciendo todo calladito porque tiene miedo de que le quiten el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno acercarse a su jefe a decirle, mira, según ley, esto es lo que corresponde, no me explotes? Claro, o sea, claro, deberíamos poder decir de alguna forma que, ah, sí, como justo de repente, no sé, ya terminó mi horario de trabajo, no estuve muy pendiente del celular, ¿no? Había alguna forma de decirlo. También se puede acordar con el empleador, Carla, un horario flexible, que es lo que permite la regulación del trabajo remoto, pero ahí sí ya requiere un acuerdo con el empleador. Entonces, para que el trabajador pueda distribuir el horario, las horas de trabajo, en el tiempo que mejor le acomode. Pero no a todas las empresas les conviene, porque hay empresas que sí necesitan esa coordinación durante la mañana, por ejemplo, ¿no? Pero sí es algo que se podría proponer y que de repente el empleador pues accede a ese horario flexible, ¿no? Y que uno se organice. Lo que sí establece la norma es que esta flexibilidad de horario uno puede distribuir las horas de trabajo como cuando eso se acuerda, pero solamente hasta 6 días a la semana. Con lo cual no estoy muy de acuerdo porque si bien todos tenemos derecho a descanso semanal obligatorio por lo menos una vez en la semana, ¿no? ¿Por qué no se podría tener un horario flexible de decir, no sé, trabajo tantas horas y lo distribuyo de lunes a domingo? Hubiera sido interesante que también se ponga por ahí esa flexibilidad. O sea, de repente a mí me conviene trabajar un poquito el domingo y hacer más llevadero mi horario en la semana, ¿no? Pero es algo que es algo Claro. curioso que dice la norma y que hubiera sido conveniente que lo flexibilice un poquito más, ¿no? Ahora, el teletrabajo se está haciendo complicado para muchas personas justamente por el tema de los horarios. Por ahí preguntan, por ejemplo, ¿cuántas horas son actualmente? Me imagino que eso corresponde según tu contrato. ¿Cuántas horas tú has Claro, firmado en tu contrato? el máximo de horas que se puede hacer son 8 horas diarias o máximo 48 horas semanales, conforme la Constitución, ¿no? Pero cada trabajo puede tener menos horas. O sea, puede ser una empresa que labora 40 horas a la semana, etcétera, pero máximo son 48 horas a la semana. Y un poco también lo que conversábamos en estos días es el tema de la desconexión digital, ¿no? Hay dos proyectos de ley, 5908-2020 y 6038-2020, que hacen referencia a un derecho a la desconexión digital, como el que, por ejemplo, se ha aprobado en Chile y en Argentina, que es el derecho a que el empleador no te contacte, o sea, ni siquiera te envíe un correo electrónico fuera de tu horario de trabajo. Porque, ¿qué pasa actualmente, Carla? Claro, de repente te escriben un correo y no para que lo hagas hoy, superando tu horario de trabajo, sino para que lo hagas mañana. Pero el solo hecho que te manden el correo ya genera en ti un estrés, porque tú estás tratando de conciliar tu vida familiar y tu trabajo. Y basta que ya te escriban en el WhatsApp, y es algo que también tengo que confesar, me ha pasado a mí. De repente a veces a mis compañeros de trabajo les escribo fuera del horario, o de repente me ha pasado que algún practicante, no para que lo haga en ese momento, sino para que de repente, para no olvidarme, como el WhatsApp lo tenemos ahí, para que nos ayude al día siguiente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no permitimos la desconexión digital, que las personas puedan conciliar ese tiempo que ya no están trabajando, ¿no? Con su familia. Entonces, justamente esos proyectos de ley hacen referencia a este derecho a la desconexión digital, el derecho a que no me contacte el empleador fuera de mi horario de trabajo y que yo me pueda desconectar de todos los medios informáticos fuera de mi horario de trabajo y en los periodos en los que no tengo actividad, como las licencias. ¿Era necesario este derecho a la desconexión? Yo pienso que no, o sea, pienso que en principio, si uno sabe que tiene un horario de trabajo y está a disposición en ese horario, el empleador ya de por sí debería respetar y no debería escribirte fuera del horario. Pero la realidad supera lo que debería ser. Entonces, por eso es que países como Argentina, Chile, y ahora se está proponiendo para el Perú, es un proyecto, todavía no ha sido publicado, lo que se está hablando es de este derecho a la desconexión digital para que ni siquiera te contacten después de tu horario de trabajo. Me parece interesante. Tal vez, Sí. si todo El tema caminara es quién lo bien. fiscaliza, ¿no? Porque además los propios trabajadores tienen mucho miedo a denunciar a sus empleadores si es que hay algún tipo de abuso también. Claro, uno puede acudir a la SUNAFIL, pero sí, a veces, ¿qué sucede? Que muchos trabajadores tienen miedo al respecto, ¿no? De acudir. Ahora, el empleador sí debería establecer algún mecanismo para controlar las horas, como por ejemplo, ya Claudia, tu horario es de tal a tal hora y en este mecanismo o en este Excel o en este programa tú vas a señalar qué es lo que hiciste de tal hora a tal hora. Entonces, ya todo lo que tú hagas fuera de eso o lo que te soliciten fuera de tu horario para que lo hagas ese mismo día, fuera de tu horario de trabajo, ya vendría a ser sobre tiempo.
También estuve investigando que hay algunos programas que, por ejemplo, miden el tiempo que estás, cuando utilizas computadora, ¿no? Que estás tecleando, digamos. Inclusive hay programas que he superado ya la hora, termina tu hora de trabajo y se apaga, ¿no? Eso he estado investigando, que ya se está viendo en otros países, porque la tecnología tiene que ir de la mano con estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya el empleador tiene que ver la forma de poder, de poder supervisar este trabajo. Y si el empleador no te da las herramientas, ¿el trabajador podría acreditar un sobretiempo? Yo pienso que sí, porque tú podrías acreditar que estuviste a disposición todo tu horario y que te mandaron un correo electrónico a las 10 de la noche pidiendo algo para ese día. Entonces, sí sería posible acreditar este sobretiempo. Claro. Hay muchos están dando algunos tips sobre Sunafil, o sea, están haciendo muchas consultas sobre Sunafil. Bueno, sabemos que Sunafil son muy poquitos las personas que trabajan ahí. Habría que repotenciar Sunafil, ¿no? Porque si no, el Ministerio de Trabajo se queda ahí sin un brazo potente para regular a las empresas en cuanto a trabajo. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, sobre todo por el tema de la pandemia, ya la SUNAFIL tiene bastantes temas de inspecciones y verificaciones. Entonces, digamos, están con bastante carga, es la verdad, ¿no? Pero de todas maneras podemos acceder a la SUNAFIL tanto por teléfono como también por correo electrónico, ¿no? Si uno ingresa a la página de la SUNAFIL, te permite hacer estas denuncias por teléfono o por correo electrónico, ¿no? Pero sí es una realidad que ahora tienen bastante carga laboral por el mismo tema de la pandemia y porque han surgido, pues, muchos temas, muchas vulneraciones a derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces hay bastante carga en la SUNAFIL, es cierto. Bueno, quería hacerte la consulta también sobre, por ejemplo, en qué momento nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, cuando estamos haciendo teletrabajo, ¿no? Porque todo el tema de ahora es teletrabajo. Esto ya es un abuso. Voy a denunciar, voy a buscar un bufete de abogados que me ayude. ¿En qué momentos o qué características tiene que estar pasando en un teletrabajo para que tú digas ya, esto es un abuso? Claro. Por ejemplo, que nos envíen correos electrónicos, digamos, seguido, pidiendo cosas para ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se generan este sobretiempo, el empleador tiene que pagarlo, tiene que pagar ese sobretiempo, ¿no? En el sector público, en principio no deberían producirse horas extra por normas de presupuesto. Y si se generan, lo que se establece es que debería compensarse con periodo equivalente de descanso físico, ¿no? En el tema del sector privado existe una sobretasa que se paga. Las dos primeras horas, una sobretasa del 25% y a partir de la tercera hora, un 35%. Y también las partes pueden ponerse de acuerdo para que esas horas extra, la compensación sea periodos equivalentes de descanso. Se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que me estás preguntando? O sea, si genera sobretiempo, ¿me las tiene que pagar o podemos acordar para que exista un periodo de descanso equivalente de descanso físico, ¿no? Y si mi empleador no me paga esas horas extra y yo tengo cómo acreditarlo con correos, etcétera, yo podría acudir, o sea, primero, mi consejo es que lo informen por ejemplo, a la Oficina de Recursos Humanos. Se están generando esas horas extra y no me están pagando, ¿no? Yo inclusive podría, primero verbalmente, envío una carta. Si no me hacen caso, o otra opción, también cada trabajador es libre, es ir de frente a la SUNAFIL, es otra opción, ¿no? Entonces ya con eso, yo ya advertí, porque ¿qué pasa? Que a veces las empresas, cuando uno les advierte esa situación, sí proceden al pago, ¿no? A veces de La repente, cabota, ¿no? sí, se dieron cuenta y proceden al pago. Pero si estamos viendo que efectivamente no hacen caso a mis requerimientos, el trabajador es libre de poder acudir a la SUNAFIL y va a tener más pruebas que lo acrediten. ¿Y qué es lo que va a señalar a la SUNAFIL? Que no me están pagando mis horas extra. Y además de la SUNAFIL, inclusive, porque ¿qué pasa con la SUNAFIL? La SUNAFIL multa a la empresa y emite una resolución, digamos, en la que dice, o sea, a Claudia Seminario, le estamos multando a la empresa porque a la doctora Claudia Seminario no le pagaron sus horas extra. Entonces, eso al trabajador le sirve por si se puede arreglar en la misma inspección, o sea, puede que en la misma inspección con la SUNAFIL el empleador dice, ya, te pago tus horas extra, pero si no es así y al final multan a la empresa, ese documento que emite la SUNAFIL te sirve por si quieres ir, por ejemplo, al Poder Judicial. No es obligatorio ir primero a la SUNAFIL para ir al Poder Judicial, ¿eh? También yo puedo ir de frente al Poder Judicial a solicitar el pago de las horas extra, ¿no? Pero claro, el Poder Judicial lógicamente demora Sí, es y un entonces, bueno, tema pero largo. es una alternativa, es una alternativa. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú estás reclamando algo en el caso de teletrabajo, ¿no? Tú le dices a tu jefe, mira, mi contrato dice tantas horas, yo voy a responder hasta las 7, ¿no? Planteas muy bonito la cancha y el empleador te dice, bueno,
No te vamos a renovar este mes, ya fue. Chao, se acabó. Porque no tienes contrato indefinido, no tienes contrato que tienes que firmar, no sé, cada cierto tiempo. Eso se podría decir que es un despido intempestivo, arbitrario, ilegal. ¿Se puede denunciar? ¿Cómo se actúa en esos casos? Claro, les explico. La regla, digamos, se presume que todo vínculo laboral es a plazo indeterminado. La excepción en el Perú son los contratos a plazo fijo, o sea, que tienen una fecha de inicio y de fin. Y para poder celebrar ese tipo de contratos, tienes que encontrarte en los supuestos legalmente establecidos para ello. Entonces, si a ti te contrataron en virtud de una causa objetiva que justificaba que tu contrato sea temporal y esa causa desaparece, o sea, en la realidad sí se ajustaba al supuesto legal para que sea un contrato temporal. Si no te renuevan, no habría ninguna contingencia para la empresa y no podrías reclamar, porque la causa que justificó tu contratación temporal terminó. Pero ¿qué sucede también? Y es una realidad. Muchas veces se utiliza indiscriminadamente los contratos a plazo temporal para situaciones que en la realidad no son temporales, son a plazo indeterminado. Entonces, ahí sucede el problema. Cuando en la realidad son a plazo indeterminado, uno podría entonces reclamar en la vía judicial. Pero que esa no renovación pues no debería aplicar, pero porque mi contrato siempre estuvo desnaturalizado, porque en la realidad era un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, pero eso va un poco más con el tema del uso indebido de este tipo de contratos, ¿no? Pero si el contrato es válido, te podrían decir no te renuevo y no te renuevo, ¿no? Pero como te digo, si en el derecho laboral hablamos de un principio bien importante que es la primacía de la realidad. No interesa lo que diga tu contrato, no interesa si tu forma de contratación es a plazo temporal. Si en la realidad es indeterminado y uno reclama, ¿no? Podría decir, bueno, yo realmente en la realidad era a plazo indeterminado, por tanto, esto de la no renovación realmente en los hechos es un despido y por tanto reclamo. Entonces, así funciona un poco, ¿no? Quería hacerte la pregunta, ya más allá del tema que estamos tocando, tú tienes bastante experiencia en el tema laboral, en el derecho laboral, ¿y tú qué opinas? ¿Deberíamos hacer, o cómo ves al peruano común, el que está en estos momentos trabajando formalmente? ¿Tiene miedo de denunciar? ¿Es muy bajo la incidencia de personas que denuncian a sus empleadores, ya sea por X motivos laborales o abusos laborales? ¿Hay esta, digamos, tradición o cultura de callarse la boca y ya, pues, aceptar lo que a uno le toca en nuestro país? Bueno, mira, la verdad, no todos los trabajadores se animan a demandar, porque lógicamente pues el trabajo es su fuente de alimento y para sostener a su familia, pero he visto un poco de todo, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia, más aún los trabajadores a veces tienen miedo porque no es fácil conseguir otro trabajo, ¿no? Pero es importante porque cuando los trabajadores están bien informados, saben, por ejemplo, que acudir a la SUNAFIL, ¿no? Es su derecho. Si se establece esta inspección, no te pueden despedir por eso, porque sería una represalia y ese despido sería nulo. Entonces, justamente el hecho que uno pueda reclamar no puede ser utilizado para el empleador para despedir o cesar a un trabajador. Entonces, más bien por ese lado, los trabajadores deberían estar tranquilos, sino que a veces los trabajadores no tienen conocimiento de esto y Claro. también tienen miedo, no quieren, quieren evitar roces con los empleadores y es entendible, ¿no? Más aún en tiempo de pandemia. Pero si efectivamente uno comunica a la empresa y no te da respuesta, es algo que te corresponde conforme a ley, uno es libre de acudir a la SUNAFIL o al Poder Judicial, ¿no? Y si se toma alguna represalia, pues ese despido sería nulo, definitivamente. La información es poder, ¿no? Y muchas veces no Sí. tenemos la información como para hacernos valer los derechos. Pasemos a otro tema que también quería conversar contigo, que es el tema inmobiliario. Las personas que están haciendo teletrabajo, por ejemplo, ¿cómo están haciendo, no? Tienen que haberse llevado, me imagino, la computadora del trabajo, la silla que tenían en el trabajo. ¿Qué pasa si no tienen estos implementos? Sí, Carla, antes de eso quería comentarles un poco la diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo. El trabajo remoto, o sea, ya en el Perú teníamos una regulación del teletrabajo, que es aquel prestación de servicios que puedes hacer fuera del centro de labores, o sea, puede ser en un parque, puede ser en una biblioteca, donde tú quieras. Ahora, con el tema de la pandemia, justamente se creó el trabajo remoto,
que realmente es muy parecido, pero es más flexible. ¿Por qué? Porque el teletrabajo se requería un acuerdo de voluntades. El trabajo remoto, el empleador lo establece de manera unilateral y va a estar vigente, o sea, va a poder aplicarse esta regulación más flexible, lo que dura la emergencia sanitaria. Una vez que termine la emergencia sanitaria, volveremos al teletrabajo. Entonces es importante que las personas que nos están viendo entiendan que hay una diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo. Entonces, lo que sí, en cuanto a los equipos, en ambas se establece que tanto el trabajador o el empleador pueden proporcionar los equipos. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo acá mi computadora, puedo usarla, ¿no? Entonces el empleador te decía, tú usas tu computadora, tienes tu mesa, yo te proporciono la silla, etcétera, y se pueden poner de acuerdo, ¿no? Ahora también en los proyectos de ley que te comentaba, lo que se está proponiendo es que todos los equipos que se utilizan para el trabajo remoto o el teletrabajo, ¿no? Que es el proyecto de ley 5908-2020, sean proporcionados por el empleador. Pero actualmente, tanto el teletrabajo como el trabajo remoto lo deja abierto, Se que ponen se de puedan acuerdo. poner de acuerdo. ¿Cuál es el problema, Carla? No solamente es que los gastos, ¿no? Porque, mira, en el tema del teletrabajo, que es la regulación que existía antes, se dice que todos los gastos que incurre el trabajador son asumidos por el empleador. Y si Es lo la asume el trabajador, luz, el internet. correcto, se compensa. Pero en el trabajo remoto, que es el que está aplicando ahorita de la emergencia sanitaria, ¿no? Se establece que pueden compensarse. No necesariamente se van a compensar, pueden compensarse, ¿no? Entonces ahí empieza el tema que es más flexible lo que es el trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso este proyecto de ley está diciendo que tanto para el trabajo remoto como para el teletrabajo, todos los equipos deberían ser brindados por el empleador. Pero no solamente por el tema de costos, Carla, sino también por temas de ergonomía. O sea, realmente, ¿quién en su casa tiene una silla ergonómica? Es muy, po muy pocas personas tienen una silla ergonómica. Y al principio, una semana, estar en el comedor de tu casa, de repente no te dolía el cuello. Pero después de, no sé, tantos meses que hemos venido haciendo trabajo remoto, es necesario. Y por normas de, o sea, normas de ergonomía. Existe la resolución ministerial 375-2008 del Ministerio de Trabajo que establece, o sea, cuál es la altura de la mesa, cómo debe ser la silla, ¿no? El tema de la computadora. Carla, la laptop no nos permite trabajar con ergonomía porque la pantalla debe estar a la altura de los ojos y el teclado tiene que ser un teclado independiente que esté en la superficie de trabajo. Entonces, muchos estamos trabajando de manera inapropiada. Entonces, más allá de que la norma sea flexible y nos diga que cada uno puede dar su silla y se puede poner de acuerdo con el empleador quién da qué, me parece que por normas de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores que sí son diligentes, sí deberían velar por verificar que los equipos que uno tiene en su casa cumplen los requerimientos mínimos. Los empleadores más diligentes del país pedirán un video, una foto del ambiente de trabajo. Ahora tú dirás, bueno, ¿y será verdad que el trabajador manda la foto y por miedo, para que no regrese a la oficina, es una foto que no corresponde a su casa? Bueno, de todo puede pasar. Pero en principio, un empleador diligente va a procurar ver si realmente tú tienes los equipos y si no, debería enviártelos, ¿no? Porque más allá de lo que diga la regulación de trabajo remoto o la flexibilidad, siempre los costos de la seguridad y salud en el trabajo deben ser asumidos por el empleador. Y al final es una inversión. Porque si el empleador no asume en comprar adecuados equipos para los trabajadores, al final una dolencia o una enfermedad ocupacional, el empleador va a tener que responder. Entonces, por todo lado, un empleador diligente va a procurar por la salud de sus trabajadores y para evitar contingencias laborales, procurarle todos los equipos apropiados e idóneos para que realice el trabajo. Ahora, un tema interesante es, ¿qué pasa si el empleador te da todo y tú decides trabajar en tu cama? Ya, ese Algo es el difícil. problema, me imagino. Es algo difícil de fiscalizar, Carla. ¿Cómo Claro. vamos a demostrar ahí? Son temas interesantes con esto del trabajo remoto, ¿no? Pero igual es bueno tener la libertad de saber que tienes un espacio que ha sido perfectamente acondicionado para ti por la empresa para que tú puedas trabajar. Allá tú si sí quieres trabajar en tu casa, ¿no? Pero deberías tener esa libertad de poder escoger. Quería hacerte Claro. algunas preguntas. Bueno, por aquí dicen la legislación del trabajo remoto era hasta el 7 de septiembre, sí se ha ampliado hasta fin de año el Sí, hasta tema el del 7 de trabajo remoto. diciembre. Sí. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas, por ejemplo, bueno, esta que ya le hemos tocado, ya saben que si quieren hacer preguntas, háganla a través del simbolito, es mucho más fácil y ordenado. Dice, el empleador debe cubrir el internet y los gastos que genere el teletrabajo. Como Por les ahí. decía, en el teletrabajo se deben compensar, ¿no? Deben compensarse, pero en el trabajo remoto se pueden compensar, no es obligatorio, porque justamente el trabajo remoto es más flexible. Estamos de acuerdo o no, ese es otro tema, pero eso es lo que dice la legislación, ¿no?
Por ahí había una pregunta, alguien estaba diciendo, por ejemplo, yo normalmente cuando iba a la oficina trabajaba 8 horas. Ahora estoy trabajando en mi casa 12 horas. La oficina, o sea, el empleador le dice, mira, en realidad la empresa está en problemas debido a pandemia, podemos quebrar. Y bueno, se ponen la camiseta los trabajadores, pero la pregunta que se quedan pendientes es, ¿esto es legal? Porque Claro, ganan lo mismo. justo lo que conversábamos, ¿no? Tu horario de trabajo es en el que tú tienes que estar a disposición y trabajar, o sea, de tal a tal hora. Si tú trabajas fuera de ese horario, se está generando horas extra. Otra cosa es que tú no lo quieras reclamar, que el trabajador no te lo pague y tú lo dejes pasar por alto. Eso ya es decisión de cada trabajador, pero en principio, si tiene cómo demostrarlo y lo acredita, ¿no? Tiene derecho a ese pago de las horas extra. O sea, ahí si él está trabajando 12 horas, tendría que reclamar 4 horas de Claro, las 12. podría hacerlo, sí. ¿Y si el empleador no quiere? Puedes ahí, en este caso, como les contaba, puedes acudir a la SUNAFIL o al Poder Judicial, ¿no? Que es lo que les decía. O sea, tú tienes derecho a que si te paguen esas horas extra y no te están pagando. Entonces tú puedes reclamar que no te están pagando tus horas extra. Por aquí preguntan, ¿cómo es el caso de los call centers? Me imagino que ha querido decir, ¿no? ¿Cómo es el asunto laboral? Pero ellos creo que muchos están yendo, incluso no hacen teletrabajo, sino están yendo a las oficinas, ¿no? Claro, ahí funciona igual, o sea, si están yendo a las oficinas, deben tener un registro de asistencia, ¿no? Entonces, ahí se puede efectivamente ver a qué hora ingresan, a qué hora salen y todo lo que es fuera de ese registro calificaría como sobretiempo. Pero acá me hacen otra pregunta. ¿La productividad en el teletrabajo cómo se mediría más objetivamente? Claro, lo Bueno, que sucede lo es que le. conversamos también, sí. Sí. El empleador tiene que decir cuáles son tus labores, o sea, en el teletrabajo o en el trabajo remoto, te tiene que informar cuáles son tus labores y cuáles son los mecanismos con los cuales los vas a reportar o te va a supervisar. Bueno, el tema y el gran problema creo de nuestro país es que nunca queda nada claro, ¿no? Los peruanos normalmente estamos agradecidos si quiere, o sea, con tener trabajo y es como que, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer porque no hay más trabajo en este país, entonces agarramos cualquier cosa, ¿no? También por ahí me decían, yo soy consciente que ahora, porque pasa de todo, el que trabaja más y el que trabaja menos. También por ahí, una de mis seguidoras me decía, pero yo sí soy consciente que en mis 8 horas de trabajo laboro la mitad, o sea, laboro menos. Pero ahí un poco es, tú estás a disposición ese horario de trabajo. Si tienes poco o mucho trabajo, eso no interesa porque es tu horario de trabajo. O sea, en principio se está generando sobretiempo, pero depende de ti, o sea, depende de cada uno. Si uno quiere dejarlo pasar por alto porque entiende la flexibilidad y porque la verdad es consciente de que trabaja mucho menos, vemos que un poco depende del caso concreto, ¿no? Pero si estamos a rajatabla, tú estás a disposición de tu horario de trabajo. Si tienes mucho o poco trabajo, eso es irrelevante. Es como si fueras a la oficina y estás ahí las 8 horas y tu jefe no te da mucho trabajo. Es lo mismo. Sino que ahora por el trabajo remoto uno dice, bueno, como dices tú, me pongo la camiseta y bueno, yo soy consciente que realmente no trabajo tanto. Esa ya es decisión de cada trabajador. Pero que en principio podría reclamar sobre tiempo, sí. Bueno, hay un problema también por parte de los empleadores que creen que mientras más horas tú estás conectado, mientras más horas tú estás en la oficina, tienes una productividad mayor, cuando no necesariamente es así. Tú en 4 horas puedes hacer el trabajo, no sé, de 2 días, por así decirlo. Y Claro, ya acabaste, y luego te hay de quedas todo. por ahí tomando un cafecito para que te vea el jefe, ¿no es cierto? Exacto. Eso pasa. Eso pasa, lamentablemente eso pasa. Y más bien cuando no se te permite, la persona que es más eficiente a veces es la que realmente está a las 8 horas y se retira al tiempo preciso, porque una persona que concilia bien su vida de trabajo y su vida familiar es una persona más contenta, es una persona que va a estar más comprometida con su trabajo, es una persona más camiseta y va a ser más eficiente. Y eso falta cambiar el chip en el empresario. Porque acá en el Perú se piensa que el que se queda más tarde es el que más trabaja, es el más eficiente. Y no necesariamente es así. De repente es el que no se organiza tan bien. Depende de cada trabajo. También hay trabajos en los que se quedan súper tarde, pero porque tienen un montón de trabajo. O sea, hay de todo en el país. Pero sí existe todavía ese chip de que el jefe se queda tan tarde, uy, no me puedo ir porque mi jefe no se va. Entonces, Claro. tal vez el paso, como dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, debería empezar porque el jefe dé buen ejemplo. Y que el Que jefe sea se más. retire, exacto, se retire cuando ya termina el horario de trabajo.
Porque si no, los trabajadores se sienten cortos de irse antes que el jefe. Claro, a mí me ha pasado que he escuchado que no se compromete porque hace su trabajo y se va. ¿Y qué más quieren? Hizo su trabajo y se fue. No claro. Tiene ganas de ser tu amiga, no quiere, tiene otras cosas que hacer, tiene una vida aparte, ¿no? Exactamente. Claudia, muchas gracias por habernos disipado estas dudas, en verdad. Ha sido muy interesante conversar contigo y espero que podamos tener otro video también más adelante para que hablemos de otros temas laborales que seguramente les van a interesar mucho a nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Muchas gracias. Ya nos vemos pronto. Muchos éxitos y ya muchas gracias a todos los que nos siguieron. Voy a dejar este vivo en aquí en el feed, así que lo puedan revisar cuando quieran. Chao. Listo, gracias, Carla. Chao. Bye, bye.